Vamos a presentar Tare Capuchoc, que es la película de Carlo Padial. Con Carlo hemos grabado bastantes cosas ya, ¿no? Hemos grabado la Ferguson ahora Party. Ya sí. Ahora ya se puede decir. Hicimos un piloto a través de Ken, también no sé qué más. Muchas meriendas también, se han comido mucha patata frita, un poco de cena, botella de 1,5 litros de Cacaolat muy frío. Molta pizza amb un ou. Sí, pizzas con un huevo en el centro. Una vez matamos a un hombre, entre los cuatro. No, pero sí que es verdad que una vegada em va fotre una hòstia increïble d'Esteban, de les primeres vegades. Les poques vegades que m'han pegat, i vas ser tu també. A l'ull em vas fotre aquí, te'n recordes? Estaves molt content per veure'm. És més, totalment veritat, la segona vegada que el vaig veure em va fotre un cop de puny i vaig pensar, seremos amigos, ara ja sempre. ¿Sabéis que no sé si esto es una coña o es verdad? No, yo me acuerdo, es verdad, sí. Y nada, ahora Taller Capuchoc, una película en la que Esteban ha hecho música, yo tengo un papel, Carlos es el director, Carlos es el productor, y la película creo que ha tenido como 49 montajes distintos. Es una película que está viva, está en constante mutación. De hecho, si alguna escena de hoy no os gusta, podéis escribirle un mail a Carlo. Ahí tiene como una bandeja en Gmail que se llama Temovidas y ahí va almacenando todas estas críticas y luego en general no hace ni puto caso. Pero sí, bueno, le damos la palabra a los creadores. Charlie. Hola, gracias a todos por venir. Espero que os guste la película. Para mí ha sido estupendo, ha sido una muy buena experiencia poder producirla y después poder participar también en la edición, que ha sido como un juguete regalado. Y bueno, agradecer a todo el mundo que nos ha ayudado y en especial a Alado Delgado, que es el productor de la película y que sin él no se podría haber hecho. Y espero eso, que disfrutéis de la película y sí, paso la palabra. Muy breve, habrá un post-screening después, quedaros, yo creo que os invito a quedaros, aunque si no tenéis otra peli o lo que sea. Más que nada creo que es interesante todo lo que conlleva la peli, incluso para mí, si os quedáis, yo creo que me ayudaréis. La peli, creo que lo interesante de esta película es que es cine vivo, está muy vivo la película. Hemos intentado plantearnos qué supone para nosotros hacer cine, ya lo empezamos esto con Milo Corasmos y lo continuamos con esto. Y el resultado es algo muy extraño que yo mismo no acabo de entender y eso me parece lo alucinante del cine, que podamos ver cosas de forma muy concreta sin saber qué quieren decir. Y esa es la gracia de esto, o sea que esperamos que os guste y nos vemos luego en el post-screen. Gracias.